actually do speak Spanish because people say, Pastor, you look like a gringo, and I'm like, well, you know? I get that a lot. Quiero hablarle del sionismo. Usted hoy día puede decir, yo soy sionista, y si se atreve por fe, usted lo puede decir antes que le explique, pero todos ustedes, aunque lo sepan o no, son sionistas. You're all Zionists, whether you know it or not, and if you want to declare it by faith, you are a Zionist. Even though I'm going to explain it right now, even if you don't know what it is, I'm going to explain it to you. Salmo 102, 16. Dice, porque el Señor reconstruirá a Sion. It says, the Lord will reconstruct Zion. Y aparecerá en su gloria. It will show in his glory. Amen. Alguien puede dar un aplauso fuerte. El sionismo, el sionista es esto. Es que nosotros entendemos que Israel tiene el derecho a estar en su tierra. Zionism is to know that Israel has a right to be in their land. Que Israel tiene el derecho de ser traído de todas las partes del mundo para ocupar la tierra que Dios le prometió. That they can come from all over the world and go to the land God promised them. Y como sionistas, and as a Zionist, vamos a hacer lo necesario para que eso suceda. Doing the necessary for it to occur. Y déjame explicarles qué es BDS. To make laws against those that hate Israel. Let me explain what BDS is. El BDS es simplemente esto. It's simply this. Si tú eres judío, if you are Jewish, yo no voy a hacer negocio contigo. I'm not going to do business with you. ¿Por qué? Why? Estoy en contra de lo que tú eres. I'm against what you are. Y en contra de que tú estés en una tierra que no te pertenece. And I'm against you being in a land that you don't belong to. Y nosotros los hijos de Dios. And us, the people of the children of God. Entendemos que Israel es de Dios. We know that Israel belongs to God. Y que esa tierra le pertenece a Israel. And that land belongs to Israel. Desde siempre. From forever. Hasta siempre. Alguien un aplauso fuerte al Señor. Ahora. En el concilio de la ciudad de Providence, now in the Council of Providence, están tratando de levantar palabras, now they're making words against, que pueden ser utilizados, that can be used against, a través de una ordenanza, through an ordinance, para derrocar esa ley estatal, to dethrone that law this afternoon. ¿Y qué dice esta ordenanza? And what does this ordinance say? Con palabras, with words, dice que Providence no puede hacer negocios o tomar bonos. It says that Providence can't make alliances or businesses. No, to purchase bonds. To purchase bonds. Yeah, to the state of Israel. Para el estado de Israel. Pero eso nunca ha sucedido. Alguien da un aplauso fuerte, señor. El enemigo está molesto, pero nosotros vamos a seguir. Se reprenda el diablo. We rebuke the devil. So, ¿qué pasa? Ahora quieren introducir palabras. So now they want to introduce new words. Para tener unas palabras en aquí puestas en nuestro gobierno que sean antisemitas. Here, anti-Semitism in our government. They're trying to add words that are anti-Semitic. Y hoy nosotros tenemos la oportunidad. Today we have the opportunity to take some signatures para derrocar esta ordenanza to renounce this ordinance como pueblo de Dios. As a people of God.